Pues hoy voy a hablaros del sistema métrico decimal. ¿Y qué es el sistema métrico decimal? Os preguntaréis, ¿y por qué existe el sistema métrico decimal? Y sobre todo, ¿para qué me sirve a mí el sistema métrico decimal? Pues os lo voy a explicar. Mirad, chicos, hace muchos, muchos años había un montón de medidas diferentes, que seguro que alguna vez a lo mejor habéis oído hablar de ella. Había una medida que se llamaba pie de rey, porque había un rey que tenía un pie, como todos los reyes del mundo que tienen pies, es lo que tienen los reyes, que tienen pies, igual que nosotros, y ese pie era con el que se medía, pero claro, se medía con un pie, pero ¿vosotros creéis que mi pie es igual que el vuestro? Pues que de algunos será igual, pero que otros no. Entonces, había una medida que se llamaba pie de rey, que no era demasiado exacta, ¿verdad? Porque iban midiendo así, haciendo pasitos, y así medían. Había otro que es los palmos. ¿Alguna vez habéis medido en palmos? Voy a ver cuánto me mide el brazo en palmos, algo así. ¡Uy! Dos palmos. ¿Pero mis palmos son iguales que los vuestros? Pues no. Es más, ¿mis palmos son iguales cuando tengo 5 años que ahora que tengo 23? Pues no, seguramente no sean iguales. Es decir, había un montón de medidas. Había uno que se llamaba codo, me parece, o algo así. Cada uno se medían con diferentes formas. Había un montón de medidas, pero ninguna era exacta. Así que un grupo de sabios, que era la Academia de las Ciencias de París, en el año 1792, decidió que había que acabar con esto y se inventó una vara de platino, creo que es, de platino e iridio, no me acuerdo de qué era, era una barra que está en el Museo del Louvre, que se escribe Louvre, pero se dice Louvre, y es una barra que mide exactamente un metro, y decidieron que todos los países del mundo iban a utilizar ese sistema al que llamaron sistema métrico decimal, que partía del metro, pero no solamente valía para medir longitudes, también había uno que era para medir el peso, es decir, la masa, había otro para medir la capacidad, es decir, los litros, el agua que me cabe en una botella, había uno para medir la superficie que lo hemos estado trabajando, es decir, por ejemplo, la superficie de todo este fondo que tengo aquí detrás, que se mide en metros cuadrados, ya lo sabéis. Y el volumen, que es parecido a la capacidad, que es lo que cabe dentro de un cuerpo, es parecido, ya lo veremos, es parecido, pero no es exactamente igual, que se mide en metros cúbicos, ¿vale? Bien, nosotros vamos a trabajar principalmente, ya que estamos con nuestra caseta, vamos a trabajar con el metro y con sus múltiplos y submúltiplos, que son estos, a ver si los veis. Yo creo que sí, ¿vale? Se ven más o menos bien. Mirad, este es el metro, y por debajo del metro más pequeñito tenemos el decímetro, tenemos el centímetro y tenemos el milímetro, ¿vale? El metro en el centro, por debajo decímetro, un decímetro es más o menos una cosita así, un centímetro que es una cosita así, y el milímetro que son las rayitas pequeñitas, 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 pequeñitas de la regla. Y luego por encima está el decámetro. El decámetro que son 10 metros. Más por encima todavía está el hectómetro y por encima de todo el kilómetro. Vamos a ver cuánto mide cada uno aproximadamente de nuevo. Mirad, un metro es más o menos una cosita así, ¿vale? Esto es un metro. No sé si se ve qué, pues yo creo que sí. Esto es un metro. El decímetro, como os decía, es dividir un metro en 10 partes iguales. Si tú coges este metro, que es así, y lo partes en 10 partecitas iguales, esto es un decímetro. Luego tenemos el centímetro, que es partir ese metro en 100 pedacitos pequeñitos, y se quedan pedacitos así. Cuando nosotros cogemos una regla que pone 1, 2, 3, 4, 5, esos son los centímetros. Si tú ese metro lo partes en 1000 pedazos, fijaos qué difícil es partir un metro en 1000 pedazos, si lo partes en 1000 pedazos, esa rayita chiquitita, 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 de la regla son los milímetros, ¿vale? Milímetros. Bien, por encima del metro, es decir, más grandes que el metro, tenemos el decámetro. Un decámetro son 10 metros. ¿Cuántos son 10 metros? Pues a lo mejor como una clase entera de un lado a otro, quizá un poquito más, ¿vale? Pensad que cada metro es un paso que damos. Entonces, un paso grande, un paso abriendo bien las piernas. 10 pasos grandes serían un decámetro aproximadamente, ¿eh? Esas serían las medidas que había antes de 1792. Luego tenemos el hectómetro. El hectómetro son 100 metros. ¿Qué pueden ser 100 metros? Pues a lo mejor estoy mirando por la ventana, de aquí a Leroski hay al parking quizá hay unos 100 metros, quizá. Sí, más o menos. Uy, me aprieta mucho la cabeza el gorro y se ve que me ha crecido la cabeza porque me aprieta un montón. De aquí al parking hay unos 100 metros aproximadamente. Y luego tenemos el kilómetro.
Los kilómetros sabéis que es cómo medimos las distancias normalmente para ir, por ejemplo, de aquí a La Manga tenemos 37 kilómetros. Un kilómetro, pues será quizá como de aquí al Corte Inglés, más o menos, quizás un poquito más, no lo sé, no, nunca lo he medido, pero más o menos será por ahí, para que os hagáis una idea, ¿vale? Son 1000 metros, si yo doy 1000 pasos, habré dado aproximadamente un kilómetro. Vale, seguimos ahora. ¿Cómo convierto yo de metros? ¿Cómo convierto yo de metros a decímetros? Pues mirad, cuando yo quiero convertir de una unidad que está más arriba en esta escalerita a una unidad que está más abajo, multiplico por 10. Multiplicar por 10, como sabéis, es añadirle un 0. Por ejemplo, si yo quiero convertir 23 metros que están aquí en decímetros, como he bajado un solo escalón, lo que tengo que hacer es ponerle un cerito. A los 23 metros le pongo un 0 y serán 230 decímetros. Si lo quisiera convertir esos 23 metros, los quisiera convertir en centímetros, tendría que poner un 0 y otro 0, porque estaría multiplicando por 10 y luego otra vez por 10. Y tendría 23, 230, 2300, ¿vale? Por lo tanto, 23 metros son 2300 centímetros, ¿vale? Eso es cuando estoy de arriba a abajo. Voy a hacerlo, por ejemplo, en kilómetros. Lo más grande que puedo pasar, que es de kilómetros a milímetros. Imaginaos que tengo 3 kilómetros. 3 kilómetros serían 30 hectómetros, 300 decámetros. Fijad que cada escaloncito que voy bajando le voy añadiendo un 0. 3 kilómetros, 30 hectómetros, 300 decámetros, 3.000 metros, 30.000 decímetros, 300.000 centímetros y 3 millones de milímetros. ¿Qué he hecho? Cada escalón que he bajado le he añadido o le he puesto un 0 porque he multiplicado por 10. Os voy a coger una cosita que os tengo preparada porque yo creo que va a ser más cómodo que lo veamos aquí. Mira, si yo tengo, así lo veis bien, ¿verdad? Voy a dejar este papel. ¡Papel! Si yo tengo un metro, lo que tengo son 10 decímetros porque he bajado un escalón. Son 100 centímetros porque he bajado dos escalones y son 1000 milímetros porque he bajado 3 escalones. Fijaos que cada escalón es un 0. 3 escalones, 3 ceros, 2 escalones, 2 ceros, 1 escalón, 1 0. Aquí lo explico mejor. Si tengo 3 metros y quiero pasar a decímetros, multiplico por 10, que es añadirle un 0. Por lo tanto, 3 metros son 30 decímetros. Si lo que quiero es pasar de metros a centímetros, multiplico por 100, es decir, 2 ceros, 3, y 2 ceros, 300 centímetros. Y si quiero pasar a milímetros, multiplico por 1000, porque son 3 escalones de metros a milímetros, 1000, 3 escalones, 3 ceros. Pero esto se puede complicar un poquito, porque si lo que hago es de abajo a arriba, lo que hago es quitar ceros porque estoy dividiendo entre 10. Fijaos que cuando subo, nos dice aquí abajo, no sé si se ve, yo creo que sí, nos dice aquí abajo que estamos dividiendo entre 10. Es decir, si yo tengo 300 centímetros, que están aquí, 300 centímetros, y lo quiero pasar a decímetros, lo que estoy haciendo es subir un escalón. Por lo tanto, como pone aquí, divido entre 100, es decir, le quito un 0. Si tengo 300 centímetros y subo a decímetros, quito un 0, me quedan 30 decímetros. Si yo tengo 23.000 milímetros, que tiene 3 ceritos, y lo quiero pasar a metros, que es dividir entre 1.000, que también tiene 3 ceros, lo que hago es quitar un 0, 2 ceros, 3 ceros, los que me marca aquí, y se me quedan 23 metros. Pero llega lo complicado, chicos. Imaginaos que no tengo ceros, sino que tengo 37 decímetros y estos 37 decímetros los quiero pasar a centímetros, que tengo que subir un... tengo 37 decímetros... ¡Ay, es al revés! Tengo 37 centímetros... Le está aquí mal, perdón. Tengo 37 centímetros y los quiero pasar a decímetros. Entonces lo que tengo que hacer de centímetros a decímetros es subir un escalón. Pero como no hay ceros para quitar, lo que hago es poner una coma. Como solamente hay un cero, muevo la coma un sitio y se queda justo entre el 3 y el 7. Fijaos, no había coma, he movido un sitio empezando siempre por detrás
Esto es muy importante. Se empieza moviendo la coma desde atrás, no hay coma, lo muevo un espacio, ping, y se me queda aquí. No os asustéis porque ahora hay muchos más ejemplos. De hecho, os voy a preparar un montón más que vamos a hacer en clase. Pero luego se puede complicar muchísimo más todavía. Porque imaginaos que tengo 37 metros, que están aquí, y los tengo que pasar a kilómetros. ¿Cuántos escalones hay que subir? 1, 2 y 3 escalones. ¿Qué es lo que hago? Si tengo 37 metros y son 3 escalones, mirad, un escalón, pongo la coma entre el 7 y el 3, es el primer escalón. Dos escalones, pongo la coma delante del 3. Anda, pero ya no puedo poner, me queda otro escalón por subir, ¿qué hago? Como es otro escalón por subir, fijaos, le pongo un 0, es decir, he cogido 1, 2 y para rellenar el tercer 0 que me queda, le pongo un 0 y ya delante le pongo la coma y otro 0, ¿vale? Fijaos, tengo el 37, 1, 2, el 0 es el 3 y luego le pongo siempre delante el 0, ¿vale? El más difícil todavía, 37 milímetros a kilómetros, que es, ya hemos visto que es lo más separado de todo. Pues mirad, lo primero que hago es pongo mi 37 aquí al final. Fijaos que deja un espacio porque sé que va a haber un montón de ceros, ¿vale? Y muevo. ¿Cuántos hay del milímetro al kilómetro? Hemos dicho antes que eran 6, pero lo contamos, ¿vale? Un escalón, 2, 3, 4, 5, 6 escalones hemos subido, por lo tanto, 6 ceros. Vamos a contar, ¿vale? Mirad, tengo el 37. Primer escalón, bang, bang, la coma entre el 7 y el 3. Segundo escalón, la coma en el 3. Tercer escalón, un 0. Cuarto escalón, otro 0. Quinto escalón, otro 0. Sexto escalón, otro 0. Eran 6 escalones, no hay nada más que hacer, así que pongo la coma y el 0. Porque una vez que he contado los 6 escalones, siempre, 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 y cuando digo siempre es siempre, después tengo que poner una coma y un 0. Así que repito, mirad, milímetros, ¿vale? Esto sería milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros, se quedaría así, ¿vale? 0, coma y esto, ¿vale? Es decir, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. 6 pasos he dado, 2 pasos poniendo coma y 4 centímetros. Esto que ahora sí, escrito aquí en el papel y en una cámara, puede ser un poco complicado. Ya veréis, como luego cuando lo hagamos en clase unas cuantas veces, os va a parecer súper sencillo. Bueno chicos, pues esto es todo sobre el sistema métrico decimal. Y yo me voy con mi sistema métrico decimal a ver cuánto me han crecido las patas, porque ya me puedo rascar el cuello con ellas. ¿Con las patas? Ah, bueno, claro, porque son dos cabezas diferentes. No he dicho nada. ¡Adiós chicos! Me sale la cabeza, ¿dónde está la oveja? Oveja, ve, aquí, ve, ve.